El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadaví. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al pulso del fútbol hoy lunes 10 de abril del año 2023. Espero que todos hayan tenido una semana muy bonita y que tengan una semana de Pascua muy próspera y satisfactoria. La frase del día, mucha atención don Juan Felipe. Y atención a los oyentes varones. Hay tres tipos de hombres. Los que se creen don Juanes, los que creen haberlo sido y los que creen que pudieron serlo si hubieran querido. Ortega y Gasset. ¿Usted dónde se ubica? ¿Cuál de los tres es usted, don Juan Felipe? César, un abrazo, un saludo para ti. y yo creo que la ve. La B. Sí, en algún momento. Los que ¿no? creen haberlo sido. Sí, en algún momento uno pudo haberlo sido, ¿no? Sí. Ya no está yo, uno para eso, pa eso. No, no, yo me voy a ubicar en la C, ¿sabe por qué? ¿Por qué? <laughs> los que creen que pudieron haberlo sido, si hubieran, yo no digo querido, sino podido. Okay. y, y la, la B, la mía, si no estoy mal, es los que alguna vez lo fueron. Sí, sí, sí. Usted ah, fue sí. Don Juan. En la universidad, sí. Pues usted tiene pinta de Don Juan. Gracias. Bueno, en la universidad, el Guito la, la levantó. En la universidad. Bueno. Ya no, ya no. <laughs> no, ya no. Ya, ya no, no, ya no, ya no. Ni me interesa. Bueno, mire, varias cosas de la Liga Bed Play. El rifirrafe, la conferencia de prensa entre Ramiro Sánchez y el periodismo de Manizales. ¿Sabe una cosa? Eh, Ramiro Sánchez se disgustó porque los periodistas le dijeron: aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros. Y aunque quemó exageradamente tiempo en el partido y fue alcahuetería del árbitro porque apenas dio cuatro minutos en el primer tiempo y tenía que haber dado por lo menos ocho. Sí, lo sentí. Estoy muy molesto y a varios. En no, no. A mí redes. cuando los jugadores simulan y cuando hay pérdida deliberada de tiempo. Eso es terrible. El árbitro fue José Alexander Ortiz. En el segundo tiempo ya fue la tapa y dio solo cuatro minutos. Tenía que haber dado diez. Pero más allá de eso, y que es una costumbre de Ramiro Sánchez jugando con Unión Magdalena, a mí me parece que estuvo bien en la conferencia de prensa. Que estuvo tranquilo, que estuvo calmado, que invitó a la calma y que en ningún momento irrespetó a los periodistas. A al final ya se le veía algo molesto cuando le dice, está bien, Parce. Ahí me parece que ya se le estaba saltando un poquito eh, el tema Ramiro Sánchez. Eh, ahora. Eh, dice, dice un oyente, nos envió un correo, Freddy Arnulfo Cruz, que ayer eh, en el programa de, de la tarde, eh, en, donde Diego habían dicho, que todos los arqueros hacen tiempo. Y él dice que, por ejemplo, Millonarios no. Mire, yo creo que eso, yo, yo no soy muy amigo de las generalizaciones. Eh, yo sí creo que hay unos más descarados que otros. Pero yo creo que todos hacen tiempo cuando lo necesitan. Yo creo que, lo bajan que bajan. Es que ritmos. hay unos que son descarados, pero bajan. Pero, por ritmo. ejemplo, yo he visto a Montero. En el último partido, en el penúltimo partido donde Millonarios hace tres fechas aguantó el resultado, él agarraba la pelota y se tiraba al piso. Claro, pero. Eso es hacer tiempo. Eh, para mí eso es bajar ritmo, porque hacer tiempo es ir al piso, me duele aquí, entre la camilla, todavía no puedo. Eso para mí es hacer tiempo. Pero bajar ritmo, bajarle un poquito al ímpetu, si te están llegando y en vez de quedarte parado. Eso, eso uno en Europa no lo ve nunca. No, sí, César. Sí, hay arqueros que se los ve uno, ¡uh! Claro. Eh. Eh, pero ojo, pero el, el, vuelvo al tema, el de atraparla y caer de rodillas. No el de que me duele aquí, el, el, lo que yo llamo el dolor del triunfo, eso sí no se ve. Lo ahora, que hizo Ramiro Sánchez eh, en Manizales eh, eso, sí, eso, sí, eso fue eso, vergonzoso es descarado y exagerado. Sí. Ahora, que en Europa se ve menos que acá, claramente sí. Se ah, ve ahora mucho, mucho el, menos el, que acá. el problema no es el arquero. ¿El árbitro? El árbitro. El árbitro tiene que expulsar al jugador. A Ramiro Sánchez lo amonestaron al minuto 65 y siguió haciendo tiempo con menos descaro. Pero lo siguió haciendo. Bueno, pero este por lo menos lo amonestó el 65. Yo he visto árbitros que amonestan por allá al minuto 87-88. Para hacerse los bravos, los serios, sacan la tarjeta amarilla, le dicen, en la próxima te he hecho. Sí, pues ya al minuto 87-88, ¿para qué? Pero, Ahora, su reclamo tenía muchísima justificación en Twitter. Listo, déjelo hacer tiempo, pero póngale los 14 minutos que se comió, juegue los 14 minutos que se comió. Pero es que lo reclamó una vez con, Alia, con eh, Águilas Doradas, que hizo tiempo. Claro, tenía un jugador menos lo reclamé alguna vez con equidad sin tener un jugador menos son equipos que hacen tiempo el Atlético Huila es el equipo que menos tiempo efectivo juega en la liga y en eso la comisión disciplinaria y sobre todo no tanto la disciplinaria porque no es un delito o sea, es el que menos verdad sí el Huila es el que menos tiempo jugado tiene menos de 50 minutos tiempo efectivo sí efectivo ahora es un tema simple la comisión arbitral tiene que decirle a los árbitros eh, que reponga lo que se pierde. Usted, a ver si tiene buena memoria. ¿Sabe cuánto se repuso en la final del Mundial? No, la memoria mía sí es mala. No. 20 minutos. 20 minutos. Es que en el Mundial sobre todo... Le la... voy a decir cómo. Le voy a decir cómo. Se repusieron 8 minutos en el primer tiempo. Ah, ok. 8 minutos en el segundo tiempo. 1 minuto en el primer tiempo suplementario y 3 minutos en el segundo tiempo suplementario. 20 minutos se repusieron en la final del mundial. Y es que acuérdese, César, que en la primera ronda de la fase de grupos hubo partidos de 10, 12 minutos de reposición. Y ahí fue donde los futbolistas se dieron cuenta que eso era de verdad, que era en serio. Y ya después se dedicaron a, a, a jugar y hacerlo. Ahora, uno no pide pues que si van ganando 2-0 salgan corriendo a sacar de banda. No. Pero tampoco que se queden ahí, que les dolió la pantorrilla, que haya ya y que vengan y me revisan, que vengan y me miren, esa no. Bueno. Ahora, o hagan lo que están haciendo en la segunda o tercera división de los Estados Unidos. Jugador que cae al piso tiene que salir y se queda mínimo tanto, tantos minutos. Cinco, por minutos fuera. Chao. cinco minutos, eso está bien. A mí esa bandera, esa tarjeta verde de sacar a un jugador durante un tiempo me parece buenísima. Y la tendría que aplicar el fútbol. ¿Sabe que expuse el sábado en el programa de deportes nuestra polémica sobre el empate? Si el 0-0 debía o no dar puntos. ¿Y qué, qué pasó? Y perdí. No tuve, no tuve acogida. No tuvo acogida. Es decir, estuvieron conmigo. Estuvieron con usted, sí. Ahora, ¿sabe qué le escuché que me parece que es interesante? Que la tarjeta amarilla, la segunda, sea revisada por el VAR cuando hay expulsión. Eso, eso fue, eh, o, o eso lo están haciendo... Eh, la IFAB nos lo contó José Borda. Después de lo que pasó en el partido Millonarios Medellín, la jugada donde Cadavid sale expulsado es una segunda tarjeta amarilla. Una acción que después de verla, reverla, recontraverla, yo no sé usted qué opinión tenga porque no se la ha escuchado, ya se la voy a escuchar. Para mí no hay falta para Amarilla. ¿Sabe cuál es el problema? Que si finge Castro, también finge Cadavid. Para porque mí no hay cada, falta. Cadavid cada se queda fingiendo o, o, un dolor de pie, no sé de dónde. No sé si al ver que también lo hacía Castro se pone no, él a, sabía en las que lo, Él sabía que se, cuando se revuelca Castro de una manera exagerada, porque finge y se revuelca de una manera dramática, creo que cada vez sabe que lo podían amonestar por segunda vez y lo podían expulsar. Ahora, vale la pena tener en cuenta un tema reglamentario. En el fútbol es lo mismo dar que intentar dar, que no sucede en la justicia ordinaria con intentar robar o robar, o con intentar asesinar o asesinar. Pero en el fútbol tiene el mismo castigo dar o intentar dar. Cada vid fue fuerte, pero les quita el pie. Pero quita el pie y es una pelota disputada sí. con Castro. Y, y él, y él Porque cuando... Castro da, también va al balón. Y él cuando se da cuenta, vez se da cuenta que le puede pegar a, a Castro. Quita el pie. Quita, el, sí, pie. Lo quita el pie. No sé si lo alcanza a rozar. Para mí no. Yo también y, creo y, que y, no lo roza. Eh, Borda dice que lo roza y que estuvo bien amonestado. Sí. Yo creo que estuvo mal expulsado. Va, vamos a ver si de pronto después de verla cambia la opinión. Ahora, lo importante aquí, o, o, o parte de lo que usted me decía, César, es lo que nos explicaba Borda en la transmisión. La IFAB. Al ver que muchas veces la segunda tarjeta amarilla puede ser injusta, va está analizando, está estudiando la posibilidad de que esa se revise. Hoy no se puede revisar. Las tarjetas amarillas hoy por protocolo no se revisan. Así la segunda termina en roja, por eso el bar no podía llamar al central del partido, a Inestrosa y decirle, "Señor, ojo que está revisable." Ahí no tiene culpa el bar, ahí fue Inestrosa que compró eh, lo, lo de Castro. Ahora, el reglamento tiene dos cosas que a mí me dejan dudas. Lo de dar e intentar dar, no creo que se pueda castigar con la misma dureza. Yo creo que hay diferencia entre intentar dar y no hacerlo y dar. Porque una cosa es con el hecho consumado y otra con la intención. Y un tema que no, no comprendo ni, ni, ni alcanzo a entender del reglamento es cu cuando un jugador va y despeja una pelota y por alguna razón cae encima del contrario o golpea al contrario involuntariamente a mí me parece que no se puede juzgar de la misma manera a cuando un jugador llega y le pega una patada a otro sí lo que pasa es que la fuerza desmedida César no eh, pero, pero entonces usted, no usted cuando va a despejar ir. una pelota yo eh, entiendo lo de la fuerza desmedida y eso lo tiene que evaluar el árbitro y es castigable pero entonces usted va con contemplaciones cuando es defensor usted jugó que jugó fútbol nadie va con contemplaciones ¿Sabe, sabe? porque o si no el que no va con contemplaciones es el delantero y la pierdes. Sabe una cosa, César. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con usted, pero le voy a explicar ahí dónde está para mí la clave. La a clave ver. está en que los árbitros no deben saber solamente de leyes de fútbol, deben también entender el juego. Sí, es esa esa partecita que usted al final me dice, usted que jugó fútbol Pe, sabe. Pero para entender el juego no hay que jugar fútbol profesional. No, 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 no necesariamente, César. No, pero a verlo. Pero, pero... yo no tengo que ser bonito para decir que una no, mujer no, no, es no, bonita. No, para nada, no. Pero entender el juego, por lo menos de vez en cuando haber jugado un partido. Pero los árbitros eh, entienden el no, juego. No, ellos son muy de la ley, César. Lo que ellos pasa es que algunos, algunos se van al otro extremo, Juan Felipe. Ellos se van al la otro ley. lado. Pero el juego hay que entenderlo. Y el asunto hay que manejarlo con criterio, pero eso solo Porque, lo da la experiencia. Pero, mire, solamente alguien que entiende el juego sabe cuándo en una dividida un futbolista va vehemente a la pelota o realmente va a llevarse pelota, peroné, rodilla, tobillo y todo. Pero ¿Usted uno, no se no da cuenta, ¿o no? uno no necesita ni entender el juego ni haber jugado para saber juego. No, no, haber jugado, no, pero sí entenderlo, César, si usted, si usted de tanto uno, ver fútbol, uno sabe. usted de tanto ver fútbol, usted sabe, pero cuando usted se apega a la ley, la ley muchas veces no, no contempla eso. Y se terminan tomando decisiones so, así. Le voy a contar una charla que hubo previo al partido Millonarios-Medellín en el Campín. ¿Usted me deja hacerle un paréntesis ahí? Sí. Yo veo fútbol con la mariposita, con mi esposa, con Carito. Uh -huh. No tiene ni idea de fútbol. Sí. Y ella cuando ve una falta dice, eso da cárcel. No. Y nunca, <laughs> nunca vi un partido de fútbol. <laughs> Ah, pero, pero si hay ciertas acciones, ciertos movimientos que uno dice, este iba con su mala fe no, o bebé. este... Y eso lo tiene que interpretar, claro. sentir el La, la interpretación no se le puede quitar al árbitro, pero el árbitro debe tener el sentido común del, del juego. Le voy a contar sobre una charla que hubo en, en el previo al partido Millonarios Medellín. Sí. Gente sí. de Millonarios, gente del Medellín, no voy a decir sus nombres porque pues... No, 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 creo que no. Estaban hablando del arbitraje internacional. Y me gustó mucho escucharlos a las dos partes llegar a una conclusión. Los árbitros en Colombia tienen que empezar a pitar como se pita en el continente, porque son dos arbitrajes completamente diferentes. Y el del continente de afuera es muy distinto al europeo aún, también. Total, totalmente de acuerdo, eso hay que unificarlo. En Colombia el susurro al oído, el, el soplidito en la, en, en, la, en la nuca, el rocecito, todo es falta, todo es falta, ¿no? To, to, todo es falta. Y después un jugador reacciona dando manotazos, de pronto insultando con gestos vehementes y feos, y no le dicen nada. El árbitro se hace el bobo. Eso uno no lo ve en otras ligas. Mire, no hablaban, no hablaban de cómo te, fue, cómo te fue a ti contra eh, Internacional y a ti cómo te fue contra, contra, contra Defensa y Justicia, no, hablaban del arbitraje. Y se dieron cuenta la diferencia, y seguramente lo harán con sus jugadores, de un arbitraje local a un arbitraje internacional. Eso hace parte de lo que necesita mejorar Colombia para competir bien afuera. Sin duda, aprovechemos el tema de Millonarios Medellín para hablar de dos cosas, de la agresión a los buses de Independiente Medellín y del partido. Eh, a mí me parece que el primer tiempo del Medellín fue perfectamente bien planteado por David González, porque sabía que Millonarios daba espacio, Millonarios adelantando líneas generaba un espacio grande entre volantes y defensores. Y eso fue lo que trató David González de hacer con Independiente Medellín, pero no lo logró, porque los jugadores, aunque manejaban el espacio y llegaban, no tenían ninguna posibilidad de generar oportunidades de gol, salvo el tiro libre de Cadavid eh, en el cabezazo ante cobro de ese Y en el segundo tiempo, yo no creo que el Medellín se haya metido atrás, yo creo que lo metió atrás Millonarios. César, cría fama y échate a dormir. Efectivamente, Medellín tuvo muchos partidos donde hacía un gol y se recogía, se metía atrás. Eh, el más clarito fue ese partido contra Nacional, donde en la conferencia de prensa David Sales dice: Ya, aprendí y entendí. Claro. Medellín y aquí le dimos no, todo el palo por lo que hizo en ese partido. Medellín no se metió atrás, lo empujó Millonarios. Medellín intentó jugar a otra cosa con el 1-1, con el 1-0. Incluso hay una opción en el 1-1 uno, uno de Pons. Cuando ya entra Cambindo, que se la baja Cambindo y remata a Ponce y pasa cerca a la mano derecha del arquero Montero. Lo que pasa es que Millonarios es un equipo que te lleva, que te empuja, que te mete en un arco. Ahora, cuando Medellín sí ya retrocede completamente? Cuando ya tiene un hombre menos. Claro, ahí ya, sí le ahí tocó. Ahí sí ya se, de, se mete atrás a defender el 1-1. Que eso fue el minuto de 35. Ya ahí no había otra alternativa. Ya le tocaba aguantar. Ahora, eh, Juan Felipe, de todas maneras, en el planteamiento, por supuesto que parto de respetar profundamente. El conocimiento de David González que él los dirige todos los días, pero cuando pone a Monroy de extremo por derecha, ya uno está viendo que está poniendo un jugador que es marcador de punta, que sí, que tiene velocidad y que sabe con la pelota, pero quería controlar ahí uno de los extremos de millonarios. Pero, pero, se, pero y se, lo es... otro, y lo otro. Sí. Pardo viene jugando muy mal y por el medio sí que juega mal. Es mucho más importante por el costado que por el medio. Yo la verdad es que no entiendo cómo no vuelve a la fórmula que le dio tanto resultado en el campeonato anterior. Cambiando de centro delantero y Pons por detrás. No por un costado, sino por el medio. Pero mire, César, en, esta, en ninguna de las dos coincidió. Me parece que Monroy lo pone con una intención netamente ofensiva de atacar con velocidad la espalda de Arias, que es un central convertido a lateral por la necesidad. ¿Y, y Batalla lo... no podía hacer eso? No, no, porque Batalla va por dentro. Es que Batalla, al ser zurdo, Generalmente recoge y va hacia el Hoy en día no, no hay central. ningún extremo en el fútbol colombiano que vaya por fuera. No, por eso él tiene que poner Todos un lateral. Todos juegan con perfil cambiado y van por dentro. Por eso él tiene que poner un lateral. Por eso él pone a Monroy que sí le ataque la raya, le ataque pero, la banda y lo no vaya ¿cuántas por ¿Cuántas veces atacó la raya? No, teniendo no, espacio, no, nunca. no llegó, llegó un par de veces y tiró centros horribles. La otra cosa es que las termine mal, pero la intención para mí era esa. La segunda, la de, la de Pardo. Yo creo que Pardo ahí es donde está funcionando. Porque Pardo es un hombre que recibe y va hacia adelante. Porque Pardo es un hombre que, que, que recoge y, y trata de ir hacia adelante. Lo que pasa es Pero que... Pero no tiene panorama, decide mal. Decide mal. Pardo en el partido contra Millonarios tuvo una jugada para habilitar a la derecha y prefirió enganchar hacia izquierda y buscar sí, en esa se que Ya, cual, ya, por ya la sé izquierda. cuál me habla. En esa se equivoca. Pero creo que Pardo en los otros partidos ha sido muy importante jugando en esa zona. Ahora, ahí... Tendría que estar en lo que pasa es que se lesionó. Sí, pero. Ahí tendría que estar Ibargüen, pero Pons no se y Cambindo juntos. Es que Pons, eh, siendo uno de los grandes simuladores del fútbol colombiano, ah, no, César, pero en el Contramillonario no simuló. No, 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 no. No, no simuló, pero yo lo estoy diciendo a por, nivel general. Ah, por lo de Nacional. Por lo de Nacional y por otras veces que ha simulado. Incluso el partido contra Millonario lo jugó bien porque le tocó jugar solo arriba. Ay, se batió. Pero ese es un jugador que se bate, que tiene panorama, que sabe entregarla, que tiene todas las condiciones para jugar en la posición de parte. Y, y lo, lo metió en el segundo tiempo eh, a Cambindo, hizo el 2, metió a pardo, eh, perdón, a Pons un poquito atrás, a Cambindo en punta, lo intentó hacer y medio le funcionó. Lo que pasa es que después vino la expulsión. Sí, a Cambindo ahora, lo metió al minuto 60. Ahora, César, yo me equivoqué hace un par de semanas. Porque yo le dije a usted que Cataño era el mejor jugador de Millonarios y no tenía razón. ¿No? No, es el mejor jugador del torneo, del el... campeonato, por encima de los dos quinteros, por encima del que usted me ponga. Hoy, el señor Daniel Cataño es el mejor jugador de este campeonato. Yo no estoy de acuerdo con ¿No? usted. No, no estoy de, estoy de con acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con el de Millonarios. Ya, sí, en el de Millonarios sí, o tampoco. Eh, no, el Millonario sí es el mejor jugador ah, de Millonarios. Bueno. Pero, ¿sabe por qué no estoy de acuerdo con usted que sea el mejor jugador del campeonato? ¿Por qué? Porque primero no es tan definitivo en Millonarios Cataño como lo es Carlos Darwin Quintero en América. Y lo segundo, porque ha jugado muy poquito. Mire, aquí tengo el dato. Eh, Cataño solo ha jugado cinco partidos con Millonarios. Ah, pero porque es que lo, lo sancionaron tres. Bueno, esa no, lo sancionaron tres y ha jugado Millonarios dos con suplentes. Solo ha jugado cinco, no. dos asistencias, ningún gol. Pero ahora y los... las dos asistencias fueron contra el Medellín. Con usted... Y Carlos Darwin. Carlos Darwin. Diez partidos, cuatro asistencias, dos goles, y usted le saca a Carlos Darwin a la América y lo deja cojo, en una pata. Le saca a Cataño a Millonarios y tiene como no, resolver pero, pero, el tema. Pero, pero usted es porque no me quiere dar la razón. No, 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 porque definitivo? no estoy de acuerdo. Cataño, Cataño. Pero si es por Cataño que empata a Millonarios. Si es por Cataño que ah, gana sí. Millonarios el partido pasado. Sí, sí, claro, pero, pero en Millonarios... Funciona perfectamente ah, sí. bien McAllister, funciona bien Castro. En cambio, usted le saca a Carlos Darwin Quintero al América y lo deja bastante malherido, maltrecho. Y América está arriba en la tabla. Vamos a hacer la pausa. Pero una sola cosita. Tan meritorio es lo de Cataño, César, que es. Siendo... No, yo no le estoy quitando mérito a Cataño. No, 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 para ser el mejor de la liga, que. Es muy cierto que también anda bien McAllister, que también anda bien Cortés, que andan bien los demás. Que con todo y eso, él se ve mejor que los demás. Así de bien anda Cataño. Lo, que pasa, lo, lo que pasa es que Cataño tiene una condición especial que lo hace ver muy bien. Y es que aguanta la pelota. La aguanta mejor que nadie. No se la quitan. Y le gusta que, es que lo Es gambeteador. Le gusta que lo, que lo ataquen. En la jugada de Cetré frente Independiente de Medellín es una lucha fantástica. Tanto por Cetré que siendo extremo, marca y trata de quitarle la pelota a Cataño. Como de Cataño, que al final, inclusive desde el piso, termina con un túnel sobre ese la Ah, una maravilla. ¿Le puedo hacer una pregunta, César? Sí. ¿Usted lleva a Carlos Darwin Quintero a la selección? Ya se lo va a responder. Ya se lo va a responder. Porque alguna vez en los 3HP eh, <laughs> sí. comparamos a Cataño con Carrascal y con James para la selección y nos cayeron con todo. Y esos mismos que critican hoy están pidiendo a Cataño para la selección. Pero quiero invitarlos a ustedes, a los oyentes, <laughs> para que nos escriban en arroba el pulso a la una y nos digan cuál es el mejor jugador de la liga. Si Cataño, si Carlos Darwin Quintero o si es otro. Y ahí no Pavón, por ejemplo. Es, es muy importante. Eh, por ejemplo, Edwin Castaño, ¿no es que se llama? Eh, no, Castaño el de Águilas. El Elkin, 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 no Edwin, Elkin. Mauricio Domínguez nos escribe en arroba el pulso a la una. Martín Díaz, 0408. Careales, Alejo GT99, Richard Salazar 768, Dan Gom 88, Fernando 1 Neiva, Jorge Estadística y L Menoka 322. Ya vamos a hablar si Cataño o Carlos Darwin, que para mí es el mejor, de la liga están para selección. Porque James anda mal. El pulso del fútbol sigue arriba. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, Gente Cuidando Gente. En Caracol Radio son las 13 horas 20 minutos. El cáncer de cuello uterino puede ser mortal y tú lo puedes prevenir. Si tienes hijas entre 9 y 17 años, llévalas al punto de vacunación más cercano y regálale dos dosis de amor con la vacuna contra el virus del papiloma humano. No olvides que la vacunación es su mayor defensa contra esta enfermedad. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Oh, 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 oh. Despegar. Juntos despegar. Vivir viajando. Despegar. Vivir viajando de nuevo. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Vayan vida si pa' Ha llegado el momento de decirle sí a todo. Con Cameron, dile sí a lo que sueñas. Dile sí a sorprenderte cada día y explorar nuevos destinos. Con Cameron, dile sí a tu sueño de unas vacaciones divertidas. Con todo incluido en San Andrés. Cuatro días, tres noches, desde 1.160.000 pesos por persona. Compra ya en decameron.com. Aplican términos y condiciones. No incluye etiquetes aéreos ni traslados. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio. Bueno, hay mucha gente que está opinando. Luis Ortiz, Carlos Espinel dicen que enamorado. Yo no sé si enamorado, siendo el mejor jugador no, de Independiente no. Santa Fe, clasifique estando Santa Fe de octavo con 16 puntos ante otros equipos que tienen 24, 21 como América, como Águilas que tiene 22. No es ni Elkin ni Edwin es Kevin Castaño. Kevin Castaño, Kevin Castaño, Kevin Castaño, que lo hace muy bien en un equipo que va seguro. ¿No hay hombre de selección y lo sí. llamó el técnico? Bueno, yo le yo le respondo la pregunta. Yo creo que Cataño sí merece una nueva oportunidad en selección porque ya estuvo. Sí, pero en el partido donde no llamaron a los en, en Estados los de Pecha, Unidos, FIFA. en el partido donde llamaron a los de la liga, pero yo sí cre creo que debe ser tenido en cuenta y mirado por el cuerpo técnico y, y, y... y sobre todo por una cosa Juan Felipe, porque es que James anda muy mal. Bueno, pero espéreme, ¿y Carlos Darwin? También, también. Ahora hay que esperar, hay que esperar que llegue la competencia, porque es que Carlos Darwin tiene treinta y ¿cuántos años tiene Carlos Darwin? ¿35? Ya está grande, sí. Treinta y seis, Cataño tiene treinta y uno. No es el tema de la edad. Y todos me dirán, bueno, pero ¿por qué usted dice que Falcao sí, sí tiene 37? No, oh, distinto. Loro. Porque ya lo hemos dicho, Falcao es otra condición completamente diferente y el aporte que le puede dar a la selección sin jugar aún es total. Le leo tres opiniones. Una en nuestra cuenta de Instagram, el mejor jugador es Dorlan Pavón. Saludos desde Girardot. Dorlan pelea. James está bien. Dorlan pelea. El fin de semana jugó con el Olympiacos. Sí, pero lo sacaron tempranito. Dice no, Samuel jugó Gómez. 45 minutos y lo sacaron porque anda definitivamente muy mal. Y lo más grave es que James venía siendo un consentido de la prensa griega. Y hoy ya le dan con todo. Juan Miren. Sebastián Camelo en Twitter. Obviamente, Cataño es el mejor, además del talento como creativo, el tipo, el, el tipo las corre todas y contribuye mucho a la recuperación de balones, crack. Y José... Ese 20. detalle es importante, creo que el volante ofensivo de más sacrificio... Y demás contribución en la recuperación es Cataño. Y parte de mi, de mi argumento va por lo que dice José, eh, también en Twitter. Cataño el mejor jugador de la liga hasta la fecha. Carlos Darwin se destaca por ser el único que levanta a la América. No estoy tan seguro porque juegan bien varios. Por, eh, en Millonarios Cataño. Pero no es, es el mejor es, de América. Cataño no ¿O es. No? Sí, sí, sí. En Millonarios Cataño no es indispensable, pero eso no me quita mérito, no le quita méritos, por el contrario, le da más valor a su rendimiento. Eh, sí, lo que pasa es que también es un factor a tener en cuenta. Millonarios sin Cataño sufre muchísimo menos que América sin Carlos Darwin que es 50. una de las cosas que debe ser un equipo de fútbol un equipo de fútbol no debe ser dependiente de un nombre por eso hemos pedido hace rato que Colombia no puede volver a depender por ejemplo de James bueno la prensa de Grecia se puso de acuerdo para criticar a James eh, varios coinciden en que aporta muy poquito y no ayuda en el sacrificio perdieron 2-0 con el Panathinaikos el técnico ánigo que está encargado lo sacó sin estar golpeado y es una demostración de que no quedó nada satisfecho con el rendimiento. Nueva Sports, Total Fútbol y el exjugador de la selección griega, Nikos Davisas, lo critica fuertemente. La nota está... En AS Colombia, y ustedes la pueden leer. Sobre jugadores colombianos, varias noticias. Primero, Racing de Avellaneda informó que Edwin Cardona sufrió un esguince de grado 2 en su tobillo derecho, no jugaba hace 5 o 6 meses, y regresó y lamentablemente se lesionó del tobillo. Y las imágenes de Frank Fabra, que la verdad eran bastante preocupantes, al verlo llorar, salió al minuto 66 de la derrota de Boca frente a Colón, donde Baldomero Perlaza fue figura. Dramático. Yo no sé, ese muchacho Baldomero Perlaza, ¿por qué no se le tiene en cuenta para irlo mirando? Hay y... que mirarlo, hay que mirarlo porque ese es el jugador en esa función de primera línea más completo que tenemos. Además tiene un físico que en el fútbol de hoy es fundamental. Es de rodilla grado 3 para Fabra. Claro, lo sacará un tiempo de las canchas, pero se pensó que podía ser peor. Y la otra eh, noticia, rumor desde Portugal es el tema de Mateus Uribe. Recordemos que Mateus Uribe no va a renovar con el Porto, que sonó para el América de México. Finalmente, la plata no, no estuvo cerca para que llegara otra vez a la América de México. Y ahora la información desde Portugal es que es el Atlético de Madrid, pedido por el Cholo Simeone, el que quiere el jugador colombiano, caería parado. Siendo Mateus Uribe muy buen jugador y de pronto hoy titular de la selección Colombia, no veo sus características del gusto del Cholo Simeone. No las veo realmente. Bueno, la información desde, desde Portugal es que, que pidió, Mateus, lo pidió el Cholo. Ma Mateus no es el más apretador, ni es el que más corre sobre los contrarios. Y para jugar con el Cholo se necesita eso. Mire, a propósito de Colón, usted hablaba de Baldomero Perlaza, que le ganó a Boca 2-1. Bueno, Boca ya tiene a Almirón como técnico, ha iniciado trabajos con un equipo que en la directiva no da pie con bola, siguen cambiando entrenadores y en esa directiva están los jugadores de fútbol: Riquelme, Bermúdez y el Chicho Serna. Y no dan pie con es bola. El chelo delgado. Y son, son, y son un montón. Todos y, los exjugadores bueno, de Boca. Y Bataglia y Barra, que fueron ya técnicos, salieron no de la mejor manera con este... Y que fueron jugadores de Boca, por eso los pusieron. Pero Gorosito, director técnico de Colón, dijo lo siguiente. A ver usted qué opina. Dijo, el fútbol es fácil. En el fútbol, el que juega bien, juega. Y el que no juega bien, no juega. Es fácil. Eso dijo Gorosito que le ganó a Boca 2-1. El que juega bien, juega. juega y el que y el no, que no juega, juega bien, pues se, saca no, pero jugador, se pone otro. Sí, pero hay jugadores que juegan bien, pero llegan con a ciertos equipos donde se piden cosas que no están. Por ejemplo, el mismo Riquelme. Riquelme en el Barcelona, jugando muy bien al fútbol, no pudo. Al técnico no le llenaba, no le gustaba, no le cumplía, no le hacía sí, lo que él quería. Riquelme él fue figura en el Villarreal. Villarreal. Ahí fue importante. En una temporada hizo muchos goles. Pero es que en el Barcelona tenía Bangal que lo ponía a correr y eso originó el bollo de Argentina contra Países Bajos en el Campeonato del Mundo, porque cuando Messi se puso las manos en las orejas, el topollillo, el topollillo porque así sucedió con Riquelme y Bangal cuando jugaban en el Barcelona y cuando hubo el enfrentamiento en el banco con Bangal, que dijo que Messi era limitado y que iban a aprovechar esa limitación antes del partido, pues se armó la trifulca. Entre otras cosas se armó una trifulca grande con Fede Valverde, ¿siguió ¿Sí el lío? Terrible, terrible. Le pegó a Baena, jugador del Villarreal. Alex Baena en el parqueadero una hora después del partido. Claro, pero es que lo que le dijo Baena... Eh, a ver, hay cosas en el... Uno entiende que en el fútbol se dicen muchas cosas, se insultan los jugadores adentro, se quieren sacar, pero ya meterse en un tema familiar... Recordemos que Fede Valverde y su esposa perdieron un bebé, un hijo, y se metió con ese tema. Le y dijo, va... tu hijo no va a nacer. Sí, ahora, es... ahora que sí que este es terrible. no va a nacer... Eh, ahí, la verdad, a Valverde no lo deberían sancionar, y sí, al señor Baena, Eso sí. no, eso es bajo. Eso es. Eso, eso muy es bajo. mal hecho, muy mal hecho. Yo, yo pensé que iba a hablar de la trifulca previo al partido. Vamos a hablar, del de Bogotá. Sí. Vamos a hablar y de la trifulca que hay en Manizales con los tres jugadores que han sido puestos como los peores delincuentes del país eh, porque extorsionaron a una estudiante española que había perdido su teléfono celular. Pero antes quiero saludar a. Carlos Andrade desde Bogotá, Jarlín Anaya desde Montería, Jorge Uribe desde Cali, Julián García desde Barcelona, Luis Londoño desde Tolú, Víctor Ruiz desde Bogotá, Samir Franco desde Villavicencio, Pedro Corrales desde Madrid, Ubaner Giraldo desde Versalles en el Valle, Álvaro Arango desde la ciudad de Medellín. Y escribe Manuel Augusto Suárez Ruiz, bendiciones a la nueva generación del pulso del fútbol. Soy organizador de fútbol aficionado. Y espero que entiendan que el vocabulario y los insultos son el pan de cada día entre ellos. No. Pero somos siempre conscientes que se debe cambiar esto. Peso 180 kilos y como creen que me dicen... Cuando pierden, ¿ah? ¿Cómo ah, crees? Se, se deben meter con él, pero se yo sí si no con estoy él. de acuerdo Ahora, con los usted insultos, no está de acuerdo, y usted groserías. trata de ser eh, San Martín de Porres, y resulta que esta mañana lo vi hablando de boludo, feliz, <laughs> con la boca llena. <laughs> pero no fue palabra mía. Lo que pasa es que el arquero de boca, eh, en su declaración. Pero por... dijo boludo. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, y eso es lo que dice no, aquí. Pero ojo, Diego. Eh, sí, sí, no, no, no. Pero ojo, porque una cosa es boludo y otra pelotudo. Boludo no es grosería, no, no, no. pelotudo sí es grosería. Pregunte, verá, yo lo aprendí viendo una serie argentina. ¿Ah, sí? Sí, señor. Entonces, ¿al fin qué era? ¿Boludo o pelotudo? No, él decía era boludo y por eso yo la repetí. Pelotudo sí es una grosería. ¿Ah, sí? sí. Es la evolución de la boludez. Y usted insiste en decir <laughs> pelotudo. Si no, pero, porque, pero lo estoy graficando. Pelotu bueno. Pelotudez es la evolución de la boludez. Bueno, vamos con la pausa y seguimos. El pulso del fútbol sigue arriba. ¿Qué, ¿Qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa Mis primeras palabritas Como crezco a toda prisa Solo quiero de lechitas Son mis nuevas de lechitas Mis galletas las más ricas Con amor como ingrediente Y con leche de lechitas Las primeras galletas de tus hijos Tienen que ser de lechitas Porque verlos felices Te alimenta Artur's cookies. Los deportes en Caracol Radio. Da Juan Felipe pegado al diccionario. Don Héctor Eduardo Chávez, hablemos de tenis. César, mire, ahí Billy Jean King Cup desde mañana en Cúcuta, séptima vez que nuestro país recibe este torneo de selecciones. Femeninas de tenis y Colombia, capitaneada por Fabiola Zuluaga y liderada en esta oportunidad por Emiliana Arango, ante la lesión de Camila Osorio, enfrentará en su primera salida a Bolivia. Recordemos que son dos partidos de sencillos y uno de dobles. Y en el Masters Mill de Monte Carlo que abre oficialmente la temporada de polvo de ladrillo, ha quedado eliminado en la primera ronda Andy Murray y el británico cayó con el australiano Alex de Minaur. 1-6-3-6 y ha avanzado a segunda ronda el argentino Diego Schwartzman Y en Colombia hay expectativa no solo por los Juegos Nacionales, sino por los Panamericanos que tendrán como sede en el futuro a Barranquilla. ¿Qué noticias hay, Giovanni Cárdenas? Helmut Bellingrodo. Barranquillero, medallista en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y actualmente miembro del Comité Olímpico Colombiano, hizo un llamado a las autoridades del deporte nacional para que se vaya pensando en nombrar al gerente de los próximos Juegos Panamericanos 2027. Debe ser un barranquillero que no tenga, eh, digamos, nexos eh, con la política, pero que sea netamente de la familia del deporte. Yo estoy seguro, como siempre lo han se han eh, hecho todos los eventos Deportivos en Barranquilla y en Atlántico y en Colombia, que lo vamos a hacer bien en el caso que el presidente eh, dé el visto bueno y que se otorgue ya la definitiva de la realización de este deporte, de, de estos Juegos en el 2027. La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, había designado a Rodolfo Bosa Cartagenero como gerente sin el cargo estar creado oficialmente. Esto causó mucha polémica entre las autoridades deportivas de la ciudad de Barranquilla. Movistar Total es tener servicios de hogar y posfago que te da más datos. Movistar presenta en el pulso del fútbol, numeral hincha Movistar. Y con el numeral hincha Movistar en paz, tenemos una experiencia fantástica. Para dos personas, el domingo 16 de abril, 6 y 20 de la tarde, para el Partido Nacional América. Clásico de esos partidos que todo el mundo quiere ver. Simplemente nos escriben a elpulsoarrobacaracol.com.co o a nuestra cuenta en redes sociales, arroba el pulso a la una, con el numeral hincha Movistar en Paz, tienen que decir: Yo escucho el pulso del fútbol con César y Juan Felipe, simplemente. Y estaremos haciendo. El sorteo el próximo viernes. Encontré la serie. ¿Cómo se llama? El marginal. La Argentina en la cárcel. El Argentina en la cárcel. Y ahí usted aprendió a decir boludo y pelotudo. La diferencia entre una y la otra, que ya me regañaron aquí en YouTube que no diga groserías. Bueno, sí. Sí. ¿le, ¿Le puedo leer rápido dos tres correitos? Sí, pero déjeme yo leo uno antes de que se me olvide porque ágale, es bien delicado. Ágale. John Mendoza dice: Hola, van a estafar unos chicos de Armenia. Llevan trayéndolos, dice él, debe ser que vive en Italia, trayéndolos a Italia con el cuento de que los van a medir a mirar grandes equipos europeos. Les cobran 14 millones de pesos a cada uno y tengo toda la información. Pues, don John Mendoza, escríbanos porque ese tipo de estafas es permanente en Colombia. Sí, es muy repetida, lamentablemente, y, y hay muchos padres de familia que en su, en su afán, en su deseo de que sus hijos eh, avancen en el fútbol y, y lleguen a una liga como, o un fútbol como el italiano lamentablemente terminan cayendo. Bueno, le leo aquí rapidito tres. Alejandro Guerrero dice que los periodistas somos un cuento chino porque defendemos a Harold Rivera. Yo le quiero decir a don Alejandro que Harold Rivera estaba listo para salir, pero lo defendieron sus resultados. Desde que le ganó a Águilas Doradas, venció también al América, al Deportivo Cali, al Boyacá Chico, siendo líder el Boyacá Chico, y como visitante emp empató ante Junior y Goiás perdió el clásico 2-1 jugando bien al fútbol y ahora perdió este partido feo. Pero este ante, sí fue grave. Sí, este, este último Y partido. ahí empezó a volver a cojear, porque es que hizo un montón de cambios. Rotó ahora. Uno entiende que hay un desgaste grande en Independiente de Santa Fe y que hay que rotar. Rotó los laterales, Delgado Moreno, sacó a Enamorado, eh, Spitia, 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 hay que aguantarlo. Si el técnico Busque cree que Spitia debe ser el arquero, Creo que hay que aguantar. Lo que se va a hacer goles se va a hacer goles. A mí me parece que salió apresuradamente en el primero y estar perdiendo frente a Alianza Petrolera, que juega bien, que está en la parte alta de la tabla, porque es que ojo que Alianza eh, está metido en la pelea, va sexto, sí, claro. con 17 Ese puntos. Pero vital. perder 3-0 en 30 minutos complicado. Y eso explica los cambios que hizo rapidito para empezar el segundo tiempo. Ahora, yo le dije a usted, la paciencia con el señor Rivera es así de pequeñita. No, 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 hay, no hay. Bueno. No hay paciencia. El hombre da papaya y pierde, y otra vez, el primero es Alfonso Espina, nuestro director de noticias. Sí, pide su es el jefe de la banda contra Harold <laughs> Rivera. Bueno, Kevin, ahora me coge y me aprieta. Kevin Rodríguez desde Pitalito, en el Huila. Eh, pregunta, bueno, que saludamos a su padre Arley Rodríguez. Mire, tiene nombre de futbolista Arley Rodríguez. Un sí, abrazo. Un abrazo para él. ¿Qué les falta a los técnicos colombianos para, para dirigir en Europa o selecciones grandes? Hombre, la verdad, resultados importantes. Que ganar. Los hagan ganar. atractivos para el fútbol europeo. Y la verdad, trabajar aquí en Sudamérica y sobre todo en Colombia en un fútbol más europeo para que cuando lleguen allá, pues hombre, eh, entiendan a qué van. Nadie. Nadie, a nadie de acá van a contratar para que lleve el fútbol de Colombia al fútbol de, de Europa. Colombianos que dirigieron en Europa Pacho Maturana, que dirigió el Atlético y el Valladolid. Pacho Maturana y para de contar. Y estuvo mucho tiempo Juan Carlos Osorio, pero... No, no alcanzó a dirigir, abajo, pero mire, el a propósito de Juan Carlos Osorio, evidentemente ya arregló con el Zamalek de Egipto. Es el segundo equipo más importante de Egipto y el que más ha ganado al lado del la Alilal. Es el Gran Clásico en el fútbol de ese país africano. Firmó contrato por 16 meses. Tiene una cláusula de salida para una selección nacional si se llega a dar. Tiene ofertas de un equipo en Centroamérica y dejó el tema ahí firmado y se va solo. No le aceptaron. Ah, no. no, va a llevar a nadie no. A La única condición que le pusieron es que tiene que conseguir un asistente que hable inglés, que hable árabe y que haya Tenido contacto con el fútbol en esa zona del mundo. Bueno, ojalá suerte. le vaya bien. Mucha suerte al porque profe. esa es la posibilidad de que un técnico colombiano ya. pueda realmente incursionar en el fútbol de otros continentes. Buscando antecedentes de técnicos colombianos en África, no encontramos, sí, en Asia, el mismo Pacho Maturana. Acuérdese que Egipto lo dirigió Queirós y perdió por penaltis con Senegal la posibilidad de ir al Mundial. Pero, pero haciendo esa búsqueda, César, nos encontramos con que el Chiqui García fue asistente de la selección de Yugoslavia por allá sí, en el 84. Sí. ¿Esa no la tenía? Sí. Sí, fue asistente. De la selección. Sí, claro. Y es que creo. Oh, que Yugoslavia en, el en los 80 no era era, era, era potencia. Yugoslavia en los 80 era Montenegro, Serbia. Croacia y Serbia. Eh, sí, eh, varias. Eh. Montenegro, Croacia y Serbia. ¿Qué más? Bueno, Ahí tiene ser, pero eran más. un manantial de, de fútbol. Pero sí, fue asistente. Recuerde que en esa época vinieron a Colombia los técnicos eh, los yugoslavos. Slavos, sí. Vino Popovic, vino Viliximo, vino Tosa Veselinovic a jugar un poco antes y fue crack, fue figura, además jugador de la selección de Yugoslavia. Pero ser asistente de la selección de Yugoslavia ser hoy asistente de la selección de Croacia. Eso hoy ser asiste asistente de una selección como la de Bélgica. Ahora hay selecciones Sin duda. que en Europa peleaban para título europeo y que en los mundiales peleaban para estar en el cuadro final. Mire, Rubén Orlando Bejarano dice: David González es muy mal entrenador, pero nos da la noticia de que murió Miguel Escobar. Lástima, porque fue uno de los grandes centrales de Colombia. Integró la selección de aquellos años mozos, cuando el Caimán Sánchez fue director técnico, años 75. Cuando fuimos subcampeones de América, al lado de la mosca Caicedo. Y ahora se va, estaba muy enfermo y le mandamos un abrazo grande a toda la familia. Un jugador recordado, tenía un quite deslizante parecido al de Mario Alberto Yepes y era un verdadero crack. Miguel Escobar, gran zaguero central que hace parte de los mejores. En la lista de los colombianos. Sí, eh, venía muy, muy enfermo, venía muy mal. Y bueno, ahora nos confirman esta noticia. También hace poco también eh, murió la mosca Quecedo, ¿no? Murió la mosca, sí, claro. Los dos centrales de, de esta selección y el Deportivo Cali. Oiga, estuve preguntando por qué no va Viera con Junior hoy en el partido antiatlético nacional. Tiene una fascitis plantar. Claro, tiene un problema. Ya está bien. Ya está recuperado. Pero está volviendo a adquirir la condición futbolística. Sí. Por eso algunos lo vieron jugando golf por ahí el fin de sí, semana. Sí, y, y empezaron con el rumor que ya era una decisión de Hernandarío el Bolillo Gómez, que era el primer golpe duro sobre la mesa, que era ya él. Eh, porque en, en Barranquilla definitivamente hoy viera, no a todos. Les hay llena, hay no gente a todos que no lo gusta. quiere. Pero yo le digo una pero cosa: no es eso, el bolillo es. no lo va a sacar de la titular. Salvo pues que incurra en errores demasiado graves. Posible formación de Nacional. Mm. Chipi Chipi Castillo en la portería. Ocampo, Zapata, Aguirre y Salazar, van los laterales que metió en el partido anterior de la, la sub-20. Sub Gerson Candelo, Sebastián Gómez, Nelson de Osa, Dorlan Pavón, Tomás Ángel y otra vez Jader Gentil. Ese no, es, el, es de, la, de, la, de, de la costilla de. No, pero además okay. si lo pidió es porque le cree. Sí, pero, profe, Tatay cada vez que entra le marca diferencia. Y es de la casa. Y si se vende, le llega la platica todita nacional. Y, sí eso, que ahí... y, y eso que no ha puesto a Perea, que es otro que lo pone y le rinde. Le rindió en un partido por ahí comenzando, ¿se acuerda? La Liga. Sí. Pero no lo volvieron a poner. Pero ese es otro jugador de unas condiciones extraordinarias. Y el junior con Martínez Jefferson en la portería. Wilmar Pacheco, Escarpeta, Anduesa y Herrera, que anda bien. Didier Moreno, Carlos Sierra, Fredy Nestroza. Cariaco González, Vladimir Vaca. Se va a repetir siempre la nómina. Bolillo es de, de, de tener un once y tratar de no salirse de ahí. Camilo Trujillo dice que nos contradecimos. A ver. Que le pedimos mentalidad ganadora y goleadora a los equipos, pero aquí eh, le aplaudimos al Medellín en un empate contra Internacional de Porto Alegre y hablamos maravillas de patronato para que no se vea tan feo lo de Nacional, mentira. No, de patronato nadie habla maravillas. Es que horrible lo de Nacional, hasta claro, se pusieron bravos no. los hinchas de Nacional y, y nos ratificamos, claro, o me ratifico en eso. No, yo también, se puede aplaudir el partido de Nacional. Horrible, jugó Atlético Nacional. Y lo del empate con, del, del Medellín con Internacional de Porto Alegre, ¿qué hacemos si el equipo jugó bien? Si fue precisamente un error individual el que le permitió a Internacional empatar el juego. Ahí sí ya no podemos hacer nada. No, pero es que además nosotros no nos ganamos nada con decir, es que hay que exigirles a los equipos y que ganen los equipos y que avancen en Copa Libertadores si uno no tiene con qué. Todo en sus proporciones indicadas, en sus verdaderas medidas. Y en eso tenemos que ser conscientes de que el fútbol colombiano todavía no está para pelear títulos en torneos con Mebol. Ya seguimos. El pulso del fútbol sigue arriba. Movistar Total. Cuando tienes nuestros servicios hogar y postpago, recibes más velocidad en tu internet fibra y más datos en tu plan postpago, todo por el mismo precio. Además, si ya tienes uno de nuestros servicios de fibra o postpago, puedes activar el producto que te hace falta para que disfrutes de los beneficios exclusivos de Movistar Total. Compra ya en movistar.co. Movistar, tu operador de fibra. Aplican términos y condiciones. Oh, 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 oh Despegar juntos despegar Vivir viajando Despegar vivir viajando de nuevo ha llegado el momento de decirle sí a todo. Con Decameron, dile sí a lo que sueñas. Dile sí a sorprenderte cada día y a explorar nuevos destinos. Con Decameron, dile sí a tu sueño de unas vacaciones divertidas. Con todo incluido en San Andrés. Cuatro días, tres noches, desde 1.160.000 pesos por persona. Compra ya en decameron.com. Aplican términos y condiciones. No incluye etiquetes aéreos ni traslados. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio. Crystal Palace le ganó 5-1 al Leeds, jugó 60 minutos sin este apenas chispazos, hizo un buen primer tiempo el Leeds, pero en el segundo tiempo lo cogió el Crystal Palace y le dio un paseo impresionante. Contra el Leeds volvería ya a jugar eh... Díaz. días Villarreal le ganó al Real Madrid 3-2 con dos golazos de Chukwese, el nigeriano. Qué jugador es ese. Espectacular, sobre todo el segundo, como define imposible para, para Courtois. Pero Real Madrid ya está pensando más en la final de la Copa del Rey, la jugará frente a Osasuna y su partido del miércoles frente al Chelsea de Champions. Vio el golazo de Caliandra con el Inter ante el. No, del Salerlitana ante el Inter en el 1-1. Sí. El del minuto 90, sí, 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 sí. Golazo, golazo, golazo. Y el partido entre Liverpool y Arsenal 2-2, fue ah, partidazo, pero partidazo. Arsenal 2-0, votó penalti en 2-1 a la. Y en el segundo tiempo, el Liverpool sacó a Ramsdale, el arquero del Arsenal figura, y tuvo seis oportunidades claras de gol. Ojo que ese empate pone, y obviamente el triunfo del City, pone al City por encima, por, en la lucha del título. ¿Por qué por encima? Le falta un partido. Mm. Igual se van a enfrentar, el partido mm. será en Etihad, en el estadio del, del City. Eh, y si Pero todos... ese no es el que está pendiente. No, 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 ese no es el que ese está es pendiente. El próximo. Ahora, consiguiendo todos los puntos, los equipos... Obviamente en uno no podrán porque se enfrentan, pero ahí sacando el empate o ganando el City, City sería el campeón. Pero tiene chance, porque el City tiene 67 puntos y Arsenal 73. Y si uno mira los calendarios, parece más complicado el del Arsenal. Sí. Si el Arsenal gana el partido pendiente, suma 70. Y si le gana el partido al Arsenal, próximo a jugar 73 y ahí se montaría. Eh, la que está buenísima es la Bundesliga. Eh, porque sí, les... porque en España Barcelona sí. Sigue... No, Hoy juega Barcelona sí, no. a no, las y, dos contra el Girona. Y, y el Madrid ya, ya el de Bernardo Espinosa. No, en Alemania en Alemania Borussia Dortmund y, y, el, y el Bayern Múnich están en ese cabeza a cabeza mano a mano. Recuerden que le sacó ventaja el al Múnich al Borussia Dortmund en el día que se enfrentaron, pero les costó muchísimo el partido del fin de semana. Era normal lo del Dortmund que jugaba ante el Colonia, que es el tercero en disputa. Que no está lejos, pero pues pareciera no, no estar bien en esa conversación. Mientras que al Bayern sí le costó, solamente ganó 1-0. Así que equipo que afloje, perdiendo o empatando, le da papaya al otro. Está bueno. Y Falcao jugó la mayor cantidad de tiempo en lo que va de la liga, en la parte de, después del Campeonato del Mundo. Jugó 23 minutos, lo metieron en el partido del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid, que ganó 2-1. ¿Cómo sufrió el equipo del Cholo? Al final ese Rayo. Lo apretó, Falcao estuvo ahí, tuvo una sola situación eh, importante, pero en esos 23 minutos sumó más que en los partidos anteriores después del Mundial. Sí, eh, mañana tendremos Champions, seguramente hablamos a profundidad mañana, tendremos sí, Benfica, sí. In Benfica Inter, el City ante el Bayern Múnich, bueno, en Italia lo del Napoli ya eso está más que decidido, y el miércoles tendremos sí. milán napoli que se enfrentaron hace poco con triunfo para el Milán. Y el duelo entre el Real Madrid y el Chelsea. A ese le vamos a meter nosotros sí, también eh, sí. pronósticos. ¿no? Eh, 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 no hicimos los pronósticos no, el sí, viernes, no. pero el de Nacional Junior hoy sí. Uy, ese está bueno. Ese está bueno. Ese está bueno. A ver, su pronóstico. Lo voy ganando 6-2. Pero, pero entonces doy el mío y usted otro distinto a ver si da papaya. Porque es que ya la táctica suya puede ser siempre. Entonces déjemelo dar a, a mí. Nacional Junior, empate. Qué miedoso es. <laughs> ¿Pero por qué? Qué miedoso es. ¿Pero por qué? Nacional. Nacional, vale. Nacional. Vale, 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 vale. Guardiola, a propósito de la Liga de Campeones. Ustedes saben que lo han criticado y le dan palo porque tiene una inversión grande en el City y no gana la Liga de Campeones. ¿Sabes qué dijo? qué dijo? Dijo: Mire, es que uno no puede ganar siempre. Uno intenta, lucha. Tenemos jugadores para hacerlo. Estamos ahí en la pelea. Pero uno siempre son más veces las que pierde que las que gana. Michael Jordan, el mejor de la historia en todos los deportes. Ganó seis anillos en dieciséis temporadas. Y además, y además dijo: contra el Mónaco marcamos seis goles y nos eliminaron. Contra el Tottenham marcamos cuatro goles y nos eliminaron. El problema nuestro no es el gol, afortunado él. No, pues, el sí. problema está atrás. Pues Mire que, cómo es sería, la vida. Sería muy descarado, pues, uno teniendo a Haaland, a Julián Álvarez, y sale y dice que no tiene no, problemas no. con el gol. Pues, no, no, Un poquito descarado sería si lo dice. No, y tiene a Fouden. Ah, y tiene a muchos. No, no, no. De, déjeme, y déjeme tiene lo. Tiene a, a Grilish. Déjeme lo aterrizo en Sudamérica para hablar del título, del título de Fluminense. Pero después ah, de, de freno, esta obvio. pausa. El pulso del fútbol sigue arriba. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Móvil ETV. Ahora más cobertura y mejor señal. Pórtate a prepago ETB y te damos 2 por 1 en el paquete que elijas por 12 meses. Además disfruta de apps que no gastan tus datos. Pórtate ya en ETB.com o acércate a un punto de venta ETV. Válido el primero al 30 de abril de 2023. Conoce las apps que no gastan datos. Términos y condiciones en ETB.com. slash Está aquí y nadie se la quiere perder. Comenzó la temporada de ofertas en Catronics. Aprovecha estas ofertas inigualables. Primero de abril al 5 de mayo, en tiendas de Internet. Catronics, pasión tecno. Vive nuevas experiencias con móvil ETV, ahora con más cobertura y mejor señal. Pórtate al plan postpago de 100 gigas con minutos y mensajes ilimitados a todo destino nacional por 26,450 pesos en los meses 3 y 6. Además, recibe el primer mes sin costo. Llama ya al 601-371-4000. O acércate al punto de venta ETV más cercano. Válido del primero al 30 de abril de 2023. Valor tarifa apenas 52.900 pesos. Conoce términos y condiciones en slash Cirque du Soleil ya está en Bogotá. Funciones del 29 de marzo al 7 de mayo. Ven y vive la magia del show que hay que ver al menos una vez en la vida. Cirque du Soleil Bazaar, entradas en etiquet.co. Cirque du Soleil Bazaar, una explosión de diversión y creatividad infinita, produce Ocesa Colombia. Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente. La India. ¿Qué nos encierra? ¿Qué podemos aprender de esa cultura? ¿Cómo son sus tradiciones? ¿Su forma de mirar la divinidad? ¿Cómo se vive esa vida allá? Marcelo Bulc nos va a hablar al respecto. Los espero después de las 11 aquí en Sanamente, de Caracol Radio. La nueva Mitsubishi Outlander es la mejor versión de la sofisticación y el diseño, donde el refinamiento de sus materiales y acabados interiores suaves al tacto se complementan con la imponencia exterior que renovará tus ganas de conducir. Nueva Outlander, por diseño y vanguardismo, Mitsubishi Toda la vida. Llámanos al numeral 663. Drive your de día y de noche, más colombianos están viendo a Superastro. Yo vi el astro y a mí me regaló para arreglar mi casa. Tú también puedes verlo y jugarlo. Acércate a tu destino con Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Juégalo hoy en el pagatodo más cercano. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Señor ministro de Transporte Guillermo Reyes, ¿qué responsabilidad tienen los miembros de la Junta en el desastre de Ultra Air? Eso es lo mismo que pasó cuando la época del gobierno de San Pedro en la campaña, que pasó un elefante, pero no lo vieron. Mi pregunta es y entonces qué hace uno en una junta directiva si es que no está averiguando qué está pasando con la empresa? Y en el caso de las denuncias que vamos a formular penales va contra todos los miembros de la junta y accionistas. Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 a.m. hoy por hoy de Caracol Radio. Cuando se trata de pasar a un nivel superior, la Mitsubishi Montero Sport es la camioneta indicada por su altura, potencia y elegancia que van acorde con su fortaleza y robustez, haciendo de la Montero Sport el vehículo perfecto para subir todos los niveles de conducción en todos los terrenos. Por elegancia, calidad y desempeño, Mitsubishi toda la vida. Llámanos al numeral 663. De día y de noche más colombianos están viendo a Superastro. Yo vi el astro y a mí me regaló para arreglar mi casa. Tú también puedes verlo y jugarlo. Acércate a tu destino con Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Juégalo hoy en el Pagatodo Más Cercano. Recarga tu pasión y participa por una moto con Paga todo y Betplay. <laughs> Acumula desde 2 millones de pesos en recargas a Betplay a través de la app o web Paga Todo y participa por una de las tres motos CR425. Descarga la aplicación Paga Todo, recarga tu saldo y participa automáticamente. Aplican términos y condiciones. Betplay autoriza con juegos. Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio. Gerson Mendoza, afanador, roba el pulso a la una. A Cataño le subió a la berraquera lo que le pasó en Ibagué. Oscar Garzón desde Ricaurte. Daniel Betancur desde Sax en España. Mauricio Nieto desde Jumbo. Jaime Zapata desde Miami. Y Hugo Rubiano desde Neiva. El torneo Carioca fue para Fluminense, perdían 2 a 0 el partido de ida frente a Flamengo, le dieron vuelta 4 a 1, otra vez figurón Germán Ezequiel Cano. Eh, John Arias también figurón del equipo, Marcelo abrió la senda del triunfo. Cano no va a jugar con la selección Colombia. Cano no tiene la nacionalidad, no alcanzó a hacer los trámites y lamentablemente no puede jugar con Colombia porque yo diría que sí. No, a pero es que además no lo va a llamar Néstor Lorenzo, es que quien dijo que lo iba a llamar Lorenzo. No, pero ahora no, pero si estuviera, yo creo que sí lo llamaba. No, no, pero para estar tiene que haber vivido en Colombia sí, sí, con no la tiene, idea de no, quedarse en Colombia. No cumple con los requisitos. Según la Cancillería, eh, tendría que haber estado un año aquí. Y a partir de ese año, con el permiso de residencia, empezar a hacer las gestiones de nacionalización. Que se olviden de Cano, además. Si no clasificamos con lo que tenemos al Mundial que clasifica 6, estamos liquidados. Hombre, qué triste lo de los jugadores del Once Caldas. Tres juveniles. Santiago Mera, Esteban García y Devinson Mateus, de la categoría sub-20. Ya habían tenido dos oportunidades en primera división. Se encontraron un celular. Quisieron extorsionar a una española estudiante dueña del celular, presentó la denuncia, los pillaron y los detuvieron. Ese es carcelable el delito. Y yo pediría, aunque es muy grave lo que pasó, es terriblemente grave, porque uno tiene que ser honrado en la vida, yo le pediría a Lonce Caldas que no lo saque, porque en la vida la gente se equivoca y que les dieran una segunda oportunidad. Se equivocó el Dalai Lama con el peladito, se equivocó el Dalai Lama pues estos pelados también se equivocaron y tendrán que aprender la lección, la lección. Pero yo le pido al 11 que no lo saque porque a lo mejor es el futuro en el que están soñando familias con necesidad y podrían ver bueno. truncada su carrera por ese acto ya, terrible que hizo. Ya hay un comunicado fuerte del 11 Caldas sobre dice que el tema que acaba comunicado? de salir. Lo que pasa es que está larguito como paralelo y tenemos poco tiempo. Pero así como una frasecita. Eh, lamentamos y rechazamos cualquier actuación indebida o ilegal que pueda cometerse por cualquier miembro de nuestra institución y no seremos tolerantes con conductas al margen de la ley. Ahora, salieron como si fueran los peores delincuentes en un país donde liberan narcotraficantes, donde liberan guerrilleros, donde al que se roba el celular no lo meten a la cárcel, por lo menos darle una segunda oportunidad a tres pelados... Que están utilizando el deporte para tratar de sobrevivir, yo creo que vale la pena. Pero bueno, pero veremos a ver qué decisión tome el Once Caldas y qué pasa con ellos. Eh, ¿Vio que Cristiano se le enfureció a los rivales porque no jugaban? ¿Sí? Empataron 1-1 uno uno en Arabia, empezaban a hacer tiempo, a hacer tiempo y salió y los vació a todos. César, ¿tocamos mañana el tema de lo que pasó entre los hinchas de Millonarios y Medellín? Sí, sí, ¿Por porque, porque se nos porque, acabó el porque tiempo. Porque además hay un tema muy grave y es que van a jugar. El, la próxima semana en Montevideo los dos equipos, Millonarios contra Peñarol, Medellín contra, el, contra Nacional de Uruguay. Y seguramente allá se van a encontrar las hinchadas. Sí, hay muchas versiones sobre lo que pasó. Lo cierto es que llegaban al Campín por la 30 dos buses de Independiente Medellín con hinchas y los agredieron hinchas de Millonarios. Por ejemplo, Fernando Ordóñez dice que había muchos hinchas borrachos. Alejo Huertas, del Madrazo no pasaban. Los hinchas del Medellín lanzaron una botella y eso alborotó a los hinchas de Millonarios que se fueron a coger piedras. Mire, no importa quién empezó y quién agredió, fue muy grave y eso no se puede hacer. Y mañana tocamos el tema porque yo insisto que a las hinchadas visitantes, cuando el tema está caliente, no se deben dejar entrar a los estados. Ahí estuve averiguando por qué sí se dejó entrar a la de Medellín, pero yo creo que es un tema para que toquemos. Es a que la, la del de Medellín mañana. nunca ha sido una hinchada agresiva, la verdad, nunca. Lo que pasa es que generalizarla no, pero si tiene su facción. ¿sabes? No, no, a mí... claro, pero en cambio la de Millonarios, la de Millonarios, que eh, Millonarios tiene líos graves. Por lo menos todos los equipos históricos tienen sus sí, hinchas violentas. Pero hay unas más que otras. De todas maneras, mañana vamos a tocar el tema porque la solución no es fácil y en eso tienen que preocuparse la Di Mayor, los clubes y la policía. Gracias a todos. Siguen las noticias en Caracol Radio. El presidente Petro y el fiscal Barbosa reafirman el compromiso de lucha contra el narcotráfico. Y después el bar en Caracol Radio. Chao a todos, felicidades.